tiempo de tu justicia fluir. Vamos. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Adorar con pasión, canción, rescatamiento. Es tiempo de
se podrá igualar a tu poderío, tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío, tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar tu poderío, tu majestad. Eres principio, eres final. Vamos. No, nadie jamás se podrá igualar tu poderío, tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre tú reinas, Rey de Reyes. Vamos. Poderoso y majestad, eres el camino y la verdad, Rey de Reyes. Te exaltamos, poderoso y majestad, eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar tu poderío, tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar tu poderío, tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre. Cuán asombroso es tu Dios, inmenso más que el cielo y el mar. Oh, no tiene final. Incomparable es nuestro Dios, eterno Rey. Asombroso es nuestro Dios, inmenso más que el cielo y mar, más que el cielo y mar. Y no tiene final nuestro Dios. Incomparable es nuestro Dios, eterno Rey en majestad. Oh, sí, vamos, una vez más, cántalo. Cuán asombroso es nuestro Dios, inmenso más que el cielo y el mar, tiene final. Incomparable es nuestro Dios, eterno Rey de majestad, tiene igual. Vecino, es tiempo de saltar, es tiempo de gozarnos, todos, todos, un, dos, tres, más. En mí, a través de mi ser, un altar
haces de mi ser un altar. Que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paro, quiero ser tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paro, quiero ser tus manos de gloria. Es grande, digno de adoración.
Dios es grande y digno de adoración. Mi Dios es grande, eres digno de honor. Mi Dios es grande y digno de adoración. ¡Apláudele fuerte! Queremos declarar una palabra de bendición sobre San Pedro Sula. Únete a esta declaración y di conmigo: Jesucristo, tú eres el Señor de San Pedro Sula. Jesucristo, tú eres el Señor de todo Honduras. Y hoy profetizamos sobre el valle de los huesos secos y pedimos que venga la vida, no más muerte, no más violencia, sino la paz, la justicia y el gozo de la presencia de Dios sobre Honduras. Bendecimos esta tierra, bendecimos esta ciudad en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ahora hazle un high five ahí como a 10 alrededor tuyo, allá los que están alrededor de tuyo, hazle un high five. Eso quiere decir así, mira, wow, así, gózate. A nombre de Gabriel Gallego en el piano, Dani Hinojosa en la guitarra, Dani Bustamante en el bajo, Kid Banks en la batería, Kenny Calderón en el audio y Marcos Ponce en la iluminación, queremos decirles gracias por estar aquí. Les amamos, honramos el ministerio de Dios es real, porque verdaderamente Dios es real y Él está haciendo un cambio extraordinario en la vida de miles de personas. Y queremos pedirte, adora con nosotros, exáltale con nosotros con todo tu corazón. Tan rico en gracia y verdad, eres tú Dios quien compró por mí la libertad. Misericordia y gran bondad demostró cuando a pesar de mi divinidad murió por mí. Incomparable Dios, mi alma testificará, alzaré como tú. Vamos, cántalo. Mi espíritu no cesará de contar tus maravillas y tu majestad. Tu creación en unidad hoy proclama que eres sin igual. La humanidad te cantará. Incomparable Dios, mi alma testificará, alzaré mi voz, nadie me amó. Tu amor,
alzaré mi voz. Nadie me amó como tú. Oh sí, mi alma testificará. Alzaré mi voz. Nadie me amó. Esta noche a que te acerques al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Si tú te acercas a Él, Él no te echa fuera. No importa tu pasado, Dios no está interesado en tu pasado. Él está interesado en darte un futuro que es bueno y no malo, llevarte a su presencia. Vamos, correré a ti, correré a ti, tu promesa alcanzaré, con paciencia llegaré, correré. Aquí, que estás aquí. Vamos, dilo conmigo. Correré a ti, cántalo. Correré a ti. Promesa alcanzaré, con paciencia llegaré. Vamos, dilo. Correré a ti, correré a ti, aunque yo no vea nada, creeré que estás aquí, que estás aquí. Jesucristo, te adoramos.
precioso Dios. Levanta tus manos una vez más al Señor. Invoca su nombre. La Biblia dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si tú necesitas salvación de tus pecados, si necesitas salvación de la angustia, hay personas que han estado sintiendo una angustia que sienten que les asfixia. Hay momentos en los que sientes que ni siquiera puedes tragar la comida que te estás comiendo. Sientes una ansiedad que ha tratado de oprimirte, pero el Señor te dice: he aquí, yo derramo paz sobre ti, paz sobre tus hijos, paz sobre las calles de tu ciudad. Bendecimos San Pedro Sula con paz. Declaramos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará el corazón y los pensamientos de cada persona aquí. Y yo quiero hacer una oración específicamente, y esto es por el Espíritu Santo. Yo no sé si hay alguna persona aquí que representa a las fuerzas del orden, que representa a la policía. No sé si hay algún oficial aquí. Y yo quiero pedir que pase aquí rápidamente al frente, porque hay una palabra del Espíritu Santo en mi corazón. Porque ciertamente la palabra de Dios dice: si los fundamentos fuesen destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Pero cuando Dios restaura la integridad en una nación, no solamente lo hace en la gente, en el pueblo, sino también empieza a hacer una obra extraordinaria de avivamiento en aquellos que están en eminencia. Y yo declaro en el nombre de Jesús que aún los gobernantes y las personas que han sido puestas en autoridad van a doblar su rodilla delante de Jesucristo y van a reconocer que Jesucristo es la única esperanza de Honduras, que Jesucristo es el único Señor y el único Rey de esta nación. Yo no sé cuántos de ustedes lo creen. De todos modos, vamos a hacer esta declaración profética. Declaramos en el nombre de Jesús que cada autoridad que ha sido puesta por Dios en esta nación es guardada y es protegida. Y declaramos en el nombre de Jesús que no vivirán con temor del mal. Y yo hablo por el Espíritu Santo a aquellos que están en eminencia y a aquellos que están en puestos de autoridad. El Señor te dice: no temas, porque si caminas en mis caminos, yo te voy a proteger. Y no solamente te voy a proteger a ti, sino voy a proteger a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Yo voy a hacer que mi mano te guarde, dice el Señor. Te voy a proteger del mal en el nombre de Jesús de Nazaret. Solo cuida de andar en mis caminos y hacer mi voluntad, dice el Señor. Y yo haré que se abran los cielos y que la tierra seca vuelva a dar fruto, que los corrales que estaban sin vacas vuelvan a tener abundancia de ganado, que aquellos que habían visto sus negocios disminuir y sus ventas secarse tendrán nuevamente una fuente de ingreso próspera y bendecida para sus hijos. No faltará el pan, dice el Señor. No faltará el bien, no faltará la gracia. Yo no sé si alguien lo cree aquí en esta noche, que Dios es un Dios de provisión, Dios es un Dios de generosidad. Él no le da a sus hijos a cuentagotas. Y yo bendigo en el nombre de Jesús toda autoridad de esta nación, y declaro por el poder del Espíritu Santo la gracia de Dios, el favor de Dios y la bendición de Dios sobre de esta nación, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si lo crees, dale un aplauso al Señor.
es mi salvación. Conmigo estás, tú has sido fiel, aún en mi debilidad. Estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Si tú crees que Él es Dios poderoso que te protege, escudo alrededor de tu casa. Cántalo conmigo. Fiel Salvador, eres fuerte, hacia ti yo correré. El gran yo soy, principio y fin, toda gloria te daré. Vamos. Cristo refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Vamos, siempre te alabaré. Y declara conmigo: yo invoco el nombre de Jesús sobre mi casa, sobre mis generaciones, sobre mis hijos. Pastora, ¿dónde está tu hijo? Ven, córrele, córrele, córrele. Quiero que el pastor Espinosa también venga, el apóstol. Yo quiero decirte algo. Dios te escogió desde que estabas en el vientre de tu madre. Y no estoy diciendo las palabras que estoy diciendo por el apellido que llevas, porque Dios no es el Dios de Abraham y de sus hijos y de sus nietos. Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Quiere decir que Dios le pone nombre a cada uno de los que conoce. Y sí, es una bendición ser hijo de Abraham, pero Dios no trató a Isaac solamente
como el hijo de Abraham, lo trató como aquel a quien él escogió para hacer una obra especial y preciosa. Y yo quiero pedirte que en este momento, en fe, te pongas de rodillas delante del Señor. Y esta palabra no solamente es para él, sino para todos los jóvenes que están aquí. ¿Hay algún joven aquí que está poniendo atención? ¿Hay algún joven aquí que en algún momento ha sufrido de una tristeza a causa del abandono, a causa de la orfandad, a causa de que alguien te dijo que no te iba a dejar y te dejó? Pero yo quiero decirte, esta noche hay una unción aquí sobre todo este lugar del espíritu de adopción que viene a abrazar a aquellos que no tienen un padre natural, que no tienen un padre biológico, que no tienen una persona que habla sobre de ellos afirmación, bendición, fe y gracia. Pero yo quiero decirte que en representación de tu Padre Celestial, cada una de las palabras que yo voy a declarar sobre de este joven que está aquí son palabras que también son declaradas sobre ti. Cada una de estas palabras que son profetizadas y afirmadas sobre de este chico que está aquí también son palabras que son habladas sobre ti. Así es que tú estás ahí también arrodillado. Tú estás también postrado delante del Señor. Tú estás también diciendo: Dios, aquí está mi vida. Si te puedo servir, úsame en el nombre de Jesús. Quiero que me mires un momento, Isaac, y quiero que hagas algo profético y que extiendas tu mano hacia mí. Extiende tu mano hacia mí. Esta generación es una generación que tiene su mano extendida, y Dios ha levantado a una autoridad espiritual para guiar a los diferentes ministerios que están aquí representados, a las diferentes iglesias que están aquí representadas. Y yo quiero hablar al corazón de los líderes, de los padres y de los pastores. Y quiero decirte, tu mayor privilegio no es solamente predicar un mensaje bíblico a tu iglesia. Tu mayor privilegio es discernir la gracia de Dios que está sobre aquellos jóvenes que Dios ha traído alrededor de ti, y entender que sus manos están listas para unirse a las tuyas. Y si yo como un padre, si yo como un líder, si yo como un pastor estoy dispuesto a extender mi mano y a tomar la diestra de esta generación, y tomar la diestra significa reconocer la gracia que Dios les ha dado. Isaac, yo reconozco la gracia que Dios te dio, yo reconozco la unción que Dios te dio. No te lo digo como el hijo de tu papá o el hijo de tu mamá, te lo digo como Isaac. Te lo digo como aquel hombre a quien Dios formó en el vientre de su madre, y habló su palabra, y habló su llamado, y habló su bendición. Y yo reconozco la gracia de Dios sobre ti en este momento, y yo te afirmo y declaro que las puertas se van a abrir delante de ti. Vas a caminar con la autoridad que Dios te ha dado para hacer
hacer milagros, señales y proezas. Y así como Dios ciertamente ha ungido a tu padre y le ha dado un fruto abundante, el Señor te dice: yo haré con tu generación mayores obras, mayores obras, mayores obras, en el nombre de Jesús de Nazaret. Shanda bokotaya rabataya. Shatari koyo tolo kotolo taya tala rabase. Escúchame, escúchame, escúchame. Y estoy hablando a los papás. Estoy hablando a las mamás. Esta generación está necesitando desesperadamente una palabra de afirmación, de bendición, de confianza. Durante muchas generaciones se nos enseñó a educar a nuestros hijos con palabras de advertencia solamente. Y muchas veces les decíamos: no te vayas a equivocar, no te vayas a desviar, cuidado y te vas al mundo, cuidado y te metes en malos caminos, porque vas a ver cómo te va a ir mal. Y empezamos a hablar palabras negativas, tratando de educar y corregir a nuestros hijos con palabras negativas, tratando de infundir en ellos miedo. Pero escúchame, y esta palabra, apóstol, ven. El Señor te dice: tú eres un hombre a quien yo le he dado el espíritu de adopción. Yo te sané de tu orfandad. Yo te sané del dolor que había en tu corazón, de que no tuviste quien te ayudara, que no tuviste quien velara por ti. Pero yo, dice el Señor, te he sanado de la orfandad y te he hecho un verdadero padre, para que tú cubras a los huérfanos y para que ayudes a los que están desamparados. Tú eres una cobertura para aquellos que estaban desvalidos y que el mundo no quería y que el mundo despreciaba. Pero yo te he usado a ti y te voy a usar, dice el Señor, para cubrir a una generación que eran huérfanos, pero que ahora son traídos a la casa del Padre. Shandalaba. ¡Oh! Y en representación de la presencia del Señor, yo quiero, pastor amado, decirte: te amo, hijo, te amo por el bien de mi corazón, te amo porque eres mío, te amo porque no hay nada absolutamente que haga cambiar mi corazón, que arde de gracia, compasión, misericordia y fidelidad hacia ti. Nunca te voy a dejar, nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar. Siempre estaré contigo y serás fuerte para hacer todas las cosas que te llamé a hacer. Serás fuerte para levantar la vara de Jehová en esta nación. Serás fuerte con mi fuerza. Serás fuerte porque entenderás que yo voy a estar caminando cada paso que des conmigo. Te voy a proteger. Aquellos que quieran hacerte daño no tendrán éxito, porque mi poder te cubre y mi gracia te rodea y mi favor te bendice. ¡Oh! Tú eres al mismo tiempo fuerte como un león y tierno como un cordero. Al mismo tiempo tienes una fuerza como la del búfalo, pero tienes una prudencia como la de una paloma. Y el Señor te dice: te estoy usando para establecer un modelo de liderazgo que para muchos es totalmente desconocido.
Porque yo no te levanté, dice el Señor, como un cacique, te levanté como un padre. No te levanté como una persona que vas a guiar a la gente por la fuerza de tu voluntad, sino los vas a guiar con la ternura y la compasión de mi corazón. Y cuando ellos reconozcan mi ternura y mi compasión fluyendo a través de ti, van a ser convertidos, sus corazones se van a inclinar delante de mí, dice el Señor, y van a seguir mi voluntad, y van a obedecer mi voluntad, y van a seguir tu liderazgo, no porque están asustados o porque tienen algún tipo de interés personal, sino porque su corazón se ha convertido verdaderamente a causa del amor, a causa de la ternura y a causa de la gracia que yo he puesto en ti, dice el Señor. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y esto es lo que Dios quiere hacer. Que los padres vuelvan su corazón a los hijos, y los hijos vuelvan su corazón a los padres. Y por supuesto, no hay ningún problema en esta relación de este papá y de este hijo que están en la plataforma. Es una relación preciosa. Pero esta es la señal que Dios da sobre una nación que había sufrido de la orfandad. El Señor dice: yo te traigo a mi casa. Y a los jóvenes les dice: yo te daré un padre, no estarás desprotegido. Y el Señor dice: yo te conectaré con mi casa, te conectaré con mi casa en el nombre de Jesús. Y esto es lo que sucede. La gracia que está sobre una generación, aquellos que Dios está levantando, es reconocida por los padres. Y así como dice Gálatas 2:9, que Pedro, Juan y Jacobo, que eran considerados columnas en la iglesia, reconocieron la gracia que Dios le había dado a Pablo y le dieron la diestra en señal de compañerismo. Así como tu padre Isaac reconoce la gracia en ti, yo me uno y pongo mi mano sobre la mano de tu padre, y yo declaro que veo en ti la gracia de Dios, que veo en ti la provisión de Dios, y que extendemos nuestra generación, extendemos la mano a tu generación. Nuestra generación, reconocemos la gracia de Dios en tu generación. Nuestra generación reconoce los dones de Dios en tu generación, y te afirmamos y les afirmamos a ti y a tu generación, y decimos: benditos serán en el trabajo del reino de los cielos, más eficaces aún que nosotros en el nombre de Jesús. Y al extender nuestro brazo, al extender nuestro brazo, decimos: serán llenos de bendición, llenos de gracia, llenos de gozo y llenos del poder del Espíritu Santo. Hoy, por el poder del Espíritu de Dios, extendemos nuestro brazo a esta generación de jóvenes. Extendemos nuestro brazo a esta generación de hombres y mujeres a quien Dios ha llamado. Vamos, vamos, hijo, toma el brazo de tu Padre Celestial. Vamos, toma el brazo de tu Padre Celestial, que te está diciendo: yo reconozco en ti mi gracia. No estás desprotegido, no estás desvalido. Yo reconozco en ti mi gracia. Y en representación del Padre Celestial, yo extiendo mi mano hacia ti. Vamos, tómala, 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 tómala. No más huérfano, no más desprotegido, no más desamparado, no más triste, porque la mano de Dios está sobre ti. La mano de Dios, la mano de Dios sobre ti en el nombre de Jesús. El Señor te dice: yo te usaré con poder, yo te usaré con mi gloria. Yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré provisión hasta que sobreabunde.
en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo sé que cuando estamos en un evento multitudinario como este, puede haber muchas distracciones, puede haber mucho ruido, mucho movimiento alrededor. Pero yo creo que el Espíritu Santo está aquí. Y muchos de ustedes tienen lágrimas en los ojos en este momento, porque el amor de Dios está entrando en ti y te está sanando. Te está sanando de la tristeza que tenías por el abandono. Te está sanando del dolor que tenías por haber quedado solo. Pero el Señor te dice hoy: yo soy tu Padre y yo te amo, y nunca te voy a dejar y nunca te voy a desamparar. Y si lo crees, en voz suave pero audible, dile: Padre bueno, yo recibo tus palabras de amor, recibo tus palabras de afirmación. Padre bueno, yo recibo el abrazo de tu cariño, de tu ternura, de tu provisión. Nunca más lloraré solo. Tú estás conmigo y nunca me dejarás. Tú eres el Dios de lo imposible. Tú eres el Dios eterno. Pero sobre todo, eres mi Padre celestial. Y yo te amo porque soy tu Hijo. Amén. Si lo crees, dale un aplauso. Cántalo. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder. Vamos, cántalo. Soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, ya y darte un final feliz. ¡Ah!
eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Vamos, cántalo. Te adoramos. Eres invencible, soberano. Sobre el valle de los huesos secos, lo que la gente dice que no es posible, es posible al que cree. Lo que la gente dice que ya no puede ser redimido, es posible que sea redimido. La historia de oscuridad, la historia de dolor, es redimida en un final lleno de gozo, lleno de provisión, lleno de salvación. Si tú fuiste abusado, hoy Dios redime tu pasado y te dice: yo te sano, yo te doy dignidad, yo te doy mi gracia, porque eres mi hijo. Y ahora pongo tus pies sobre la peña. Si lo crees, vamos, dale gloria, dale gloria, dale gloria. Una vez más, cántalo. Dios de lo imposible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, que pase aquí un momento. Todo lo que está sucediendo en este momento es bajo la unción del Espíritu Santo. Y apóstol, una vez más, así como lo hicimos con tu hijo, yo extiendo, no te tienes que arrodillar, pero yo extiendo mi diestra para tomar la tuya, reconociendo la gracia que Dios te ha dado, reconociendo el favor que Dios te ha dado. Y estas sinergias entre la unción y la gracia y el favor que Dios ha dado a diferentes ministerios es la clave
para la última y más grande cosecha de almas en toda la historia de la humanidad y ciertamente en la historia de Honduras. Y por eso yo quiero, en una señal profética, hacer esta declaración junto contigo. Y no necesariamente te voy a pedir que la cantes, pero si quieres cantarla está bien, puedes cantarla también. Aquel que se humilló, que entregó su vida en rescate por nosotros. Aquel que nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. Aquel que dio su vida por nosotros. A Él le cantamos. A Él sea la gloria. A Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria. A Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Quiero invitarle, por favor, si es tan amable. Estamos aquí junto con el pastor Marcos adorando a nuestro Dios. Yo sé que está pensando que ya se va, no se ha ido, pero trabajamos una sinergia en equipo. Quiero pedirle su máxima atención. Cualquier líder de una fe está muerto. Mahoma está muerto. Buda está muerto. Pero el líder que nosotros tenemos, la diferencia del cristianismo de otras religiones, es que Cristo está vivo. ¿Cuántos pueden decir que Cristo está vivo? Diga, mi Dios está vivo. Y quiero dejarle, por favor, antes de cualquier cosa seguiremos el programa, pero Dios se goza, y dice la palabra en Isaías que los muros de salvación, ahí hay alabanza. Y yo quiero hacer un llamado para todos los que están aún en la carpa blanca, en los que están allá afuera encima de los árboles, los buses. Póngame atención, porque este es el milagro más grande. No quiero que nadie se distrae, por favor. La palabra de Dios dice que todos en algún momento de la vida hemos pecado. Y eso significa equivocarnos. Yo siempre digo esto: todo santo tiene su pasado y todo pecador tiene su futuro. Y el Dios que servimos, Él muda los tiempos y las edades. Hoy hay una cita divina
en tu corazón. Porque de tal manera Dios nos amó que se dio a sí mismo por usted y por mí. Y yo quiero llamar a aquellas personas. Quizás me diga, usted participa en una iglesia, pero si usted hoy, no importa los años, yo quiero hacer un primer llamado. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Hoy es un día, una cita con tu destino. Aún los que están en la última lugar allá en la silla, yo quiero pedirle que nadie se mueva, no se distraiga. Toda persona que me dice, yo quiero entregar mi vida a Dios, o alguien dice, yo lo hice un día y me aparté, pero quiero volver en comunión con Él. Ahí donde usted se encuentra, mientras todos los demás militan conmigo, y yo quiero invitarle que haga una oración conmigo. La palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Toda persona que me dice, yo quiero que ore por mí, yo necesito ese milagro, Dios es real, Dios está vivo y Dios está listo. Si Dios está listo y Él puede, ¿cuántos quieren en esta noche? Yo le voy a invitar así como estamos. Si me ayudan en una canción, Pastor Gabriel, suave en el teclado. Toda persona que está ahí, que me dice, necesito a Dios en mi corazón, declaro que Jesucristo es el Salvador y Señor de mi vida. O alguien dice, voy a reconciliarme con Él. Yo le voy a pedir a todos los demás que militan, que ya conocen esta verdad, o aquellos que quieren afirmarse, a la cuenta de tres, me dice, ore por mí, pastor. Yo necesito a Jesús. Ahí donde usted está, no quiero que nadie se distraiga. Es usted con Dios y Dios con usted. Aún los que están allá en el último lugar, allá en la carpa blanca, ahí donde usted se encuentra, usted me dice, ore por mí, necesito a Dios. Ese es el milagro más grande. Vuelve en amistad con Dios y tendrás paz. A la cuenta de tres, todos aquellos que quieren recibir a Jesús o reconciliar con Él, tal vez usted quiere reconciliar, ahí donde está, levante su mano derecha, yo quiero orar por usted. Uno, dos, tres. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. No la baje, Dios te bendiga, Dios. Mire cuántos miles de manos. Le damos un aplauso fuerte al Rey. Yo quiero pedirle a los que levantaron la mano, levántala, no tenga pena. Yo quiero que decrete conmigo, todos los demás militen. Usted que esté donde se encuentre, diga conmigo, Padre Celestial. No le escucho, todos diga, Padre Celestial, te entrego mi corazón, perdona mi pecado, mi pasado, y yo declaro ahora mismo que Jesucristo es el Salvador, es el Señor de mi vida. Te entrego mi corazón en el nombre de Jesús, y ahora yo declaro que mi Dios es real. ¿Para cuánto Dios es real? No le escuché, que le escuche. ¿Para cuánto Dios es real? Todos aquellos que hicieron esta oración, hubiera alguien que dice, yo quiero reconciliar. A la cuenta de tres, levante su mano derecha. Uno, dos, tres, levante su mano. Mire cuántas manos. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Aquí hay un joven, aquí hay una señorita. Dios te bendiga. Padre, vuelve en amistad con Dios, dijo Job, y tendrás paz. Levante la mano ahora los que están reconciliando y los que aceptaron a Dios. Levante la mano, todo mundo. Yo le voy a pedir en esta multitud que toda persona que levantó su mano, queremos entregarle algo a usted, orar por usted y pedirle con todo el cariño, el respeto. En aquellas carpas que están allá, vamos a entregarle un detalle. Y yo quiero pedirle a todos los servidores que están sirviendo, acérquese a esas personas. Hay una multitud de miles. Mire cuánta mano levantada. Levante la mano. Levante la mano. Mire, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Todo el pueblo. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Denle un aplauso fuerte. Fuerte ese aplauso. Donde usted mire esas banderas. Donde usted mire esas banderas. Yo le pido a usted que se mueva a ese lugar, por favor. No se va a perder nada. Donde usted mire esas banderas, salga de su lugar. Allá están las banderas, sigue esa bandera. Hay algo especial para usted en esta noche. Muévase, muévase de ese lugar.
Muévase del lugar. Los demás le damos un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos gracias, Señor. Gracias, Pastor Marcos. Creo en ti, Jesús. Vamos, dilo. En lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús. Y en lo que harás en mí. En mí. En mí. Recibe. Y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús. Vamos, decláralo. Lo que harás en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, recibe.
corazón de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, el poderoso de Israel. Ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará con el arpa, alzará la lengua de los mudos, emisora. Dios la levantó por un sueño que le dio a hombres y mujeres de fe, de que era posible llenar los aires de esta ciudad, no solamente con música, con alabanza, con adoración, sino también con una palabra positiva, una palabra de unidad. Y yo quiero honrar a este equipo de personas, los bendigo a cada uno de ustedes por el trabajo que están haciendo. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por esta emisora Logos FM aquí en la ciudad de San Pedro Sula? No me acuerdo de cómo es el dicho completo. Hace rato alguien me estaba diciendo un dicho. Lo único que me acuerdo es que dicen que San Pedro Sula trabaja. ¿Es cierto? San Pedro Sula trabaja. San Pedro Sula es una ciudad de emprendedores, hombres y mujeres que cumplen con su propósito, que no se quedan con los brazos cruzados, sino que hacen que las cosas sucedan. Yo quiero bendecirles. Yo no sé si están, está por ahí Ana Belinda también, no andaba por ahí, perdida en el espacio, por ahí, ahí al ratito aparece. Pero solamente quiero declarar una palabra de bendición sobre ustedes y declarar. Yo no sé quién sea el locutor, como que tú tienes cara de locutor.
No porque estés medio gordito, pero tienes cara de locutor. ¿Sí eres locutor? ¿Eres locutor? A ver, haz tu voz de locutor de la radio. Bueno, bueno, mi gente, estamos a través de la 104.9, una radio diferente. Eso. Muy bien. Yo quiero que extiendan su mano hacia el frente, por favor, y quiero bendecirlos y declarar que así como lo dicen sus playeras, Dios es real para manifestarse y hacer su voluntad y su obra a través de esta emisora. Y yo los bendigo porque han creído a Dios, han creído que es posible traer una señal que no solamente, vuelvo a repetir, tenga buena música, buena palabra, sino que verdaderamente sea usada por el Espíritu Santo para traer consuelo. Porque ustedes están llegando a miles, a cientos de miles, a millones de personas, no solamente en esta ciudad, sino en muchas otras comunidades. Y yo quiero que extiendan su mano conmigo. Padre, hoy bendecimos a Logos FM. Bendecimos, Señor, a esta emisora, este proyecto de fe. Y hoy declaramos la gracia de Dios, la bendición de Dios, el favor de Dios sobre de este pueblo. Y hoy declaramos, Señor, que tu palabra dice que tú comenzaste la buena obra y la vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y Padre, hoy declaramos, Señor, que esta frecuencia 104.9 del FM será verdaderamente una frecuencia en la cual no solamente salgan ondas sonoras, sino también salgan las ondas del Espíritu Santo para sanar y restaurar y consolar en el nombre de Jesús. Y esa es la palabra que el Señor les da. Yo he puesto en sus labios una palabra de consuelo, y más que cualquier otra cosa, a través de esta emisora saldrán palabras de consuelo para los corazones que estaban quebrantados. Esta emisora será conocida por aquellos que han tenido problemas graves y van a prender la radio y van a sintonizar esta frecuencia específicamente porque van a saber: necesito escuchar una palabra de esperanza, necesito escuchar una palabra de bendición. Y ellos van a saber que a través de sintonizar esta frecuencia van a recibir una palabra de esperanza. Así es que yo los bendigo y declaro que el que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y los bendecimos en el nombre de Jesús con lo mejor del trigo, la bendición de Dios sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denles un aplauso con mucho cariño a este equipo precioso de gente, hombres y mujeres de Dios que les sirven con gozo. Y quiero, antes de que se me olvide, decirles: hemos traído algunos materiales que queremos con muchísimo cariño compartir con ustedes. Esta es la más reciente producción, que se llama El Encuentro. Aquí están la mayoría de las canciones nuevas que hemos cantado esta noche, participaciones especiales de Christine de Clario, Marcos Brunner, Julio Melgar, Evan Kraft y de otras personas queridas, amigos queridos. Les va a súper, súper bendecir. Se llama El Encuentro, llévenselo en esta noche. Si ya lo tienes, pero el que tienes es copia de la 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 copia del vecino, hoy te puedes llevar el original y que tu conciencia se quede tranquila. Ya vas a poder dormir en paz. No sabías por qué no podías dormir, pero ahora vas a poder dormir en paz. Así es que llévenselo en el nombre de Jesús. Se los... También este se llama Legado de Adoración. Estamos celebrando 30 años en 1986. Hicimos la primera producción. En el 2016, el año pasado, celebramos 30 años de hacer música para Jesucristo. Este es un disco doble, son dos discos con 22 temas que les van a súper, súper bendecir. Si tú tienes una novia y le quieres caer bien a tu futura suegra, cómprale este. Vas a ver cómo va a decir: mira este muchacho, qué espiritual es, le gusta la música de Marco Barrientos. Llévaselo a tu suegra y vas a ver cómo tu relación con ella empieza a mejorar asombrosamente. Y también este proyecto
de Mr. Keith Banks en la batería. Les va a bendecir muchísimo. Lecciones de batería dinámica para principiantes, intermedios y avanzados. Y también Dani Hinojosa en la guitarra. Tiene un material buenísimo para guitarristas que les va a bendecir muchísimo. Llévenselo. Yo les invito a que se capaciten y se preparen. ¿Y cuántos quieren seguir celebrando a Jesucristo? Vamos a seguir adorándole con todo el corazón. Vamos, apláudele al Rey fuerte. ¡Vamos, Ani! ¡Vamos! ¡Vamos! Viste los ejércitos, poderoso en batalla. Es como tu Señor, el mayor. Grande y temible Rey, tu dominio no se acabará. Tu brazo de poder y gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré. Vamos, desde los ejércitos, poderoso en batalla, es como tu Señor, el gran yo soy. Vamos, grande y temible Rey, tu dominio no se acabará. De poder y gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré, me levantaré con tu fuerza y poder. Todo poderoso, mi
deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos y rodaros. El desierto brote ríos, irá soplar. Te bendecimos con gozo, te bendecimos con fuerza, te bendecimos con ánimo. La bendición del Señor que enriquece y no añade tristeza con ella, sobre cada familia y sobre cada hogar. Bendito en tu entrada y bendito en tu salida. Bendito cuando te levantes, bendito cuando te acuestes. Bendita tu mesa, bendito el fruto del trabajo de tus manos. Bendito seas en el nombre de Jesús. Oh, muchas gracias. Les amamos. Les amamos. Gracias por estar aquí. Gracias por haber venido a celebrar a Jesucristo. Y nos vamos brincando. ¿Cuántos todavía tienen fuerza para brincar? Brillando a través de mi ser, un altar
Señor. Puertas se te abrirán y la bendición no cesará. La provisión, la comida, el vestido para bendecir a miles de huérfanos. Yo te bendigo. Oh, porque tú me has dicho: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Padre, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Padre, quiero ser en tus manos. Gloria, 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 gloria. Dios guarde su entrada, su salida. Levante su mano. Que Jehová Dios te bendiga, te guarde y alce sobre ti tu rostro. Que ponga en ti paz, que guarde tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. ¡Bendiciones! ¡Un grito de gloria!